Definitivamente el primer mensaje es que las redes sociales son consultadas el 100% por el 100% de las personas que consultan al reumatólogo antes de llegar a nuestra consulta, de modo que tienen que convertirse en una fuente primaria para nosotros de atención. El segundo punto sería que estas redes sociales nosotros las debemos utilizar a nuestro favor para educar a las personas para autogestión, tomando en cuenta que ya es un recurso que está disponible para prácticamente la mayoría de la población. De hecho, desde Hablemos de Lupus, utilizando esta plataforma importante con más de 120.000 suscriptores, nosotros hemos podido conocer las experiencias de las personas con lupus de toda Latinoamérica y evaluar, conocer cuáles son sus necesidades educativas, y no solo eso, sino que estamos construyendo el primer programa latinoamericano para pacientes con lupus sobre autogestión, conociendo específicamente cuáles son las necesidades insatisfechas de nuestra población, y todo a través del buen uso de las redes sociales.